Con la práctica totalidad de las corraletas ya distribuidas a lo largo y ancho de la carpa reservada para el ganado, en el recinto ferial de la Marina está todo dispuesto para que el ganado sea desembarcado a primeras horas de mañana jueves. Y es que la sexta feria ganadera Ciudad de Tarifa, con más de 200 cabezas de ganado bovino, caprino y caballar, se abre mañana mismo a partir de las 7 de la tarde. Para los ganaderos que participan en esta edición, la feria es sobre todo una oportunidad de encuentro y promoción, pero también un esfuerzo para el criador. Aquí se trata de traer al animal en su mejor estado, a pesar de que esta fecha de otoño no sea especialmente propicia. En la feria se comparten también experiencias y opiniones sobre cruces que pueden incrementar la rentabilidad de un sector aquejado también por la crisis. El aliciente que le encontramos es que te puede la ganadería que te la puede reconocer, te conoce un poco, pero en realidad tampoco es que sea trae más gastos que beneficio, pero bueno, el beneficio es ese, que si vienes con ganadería porque te conocen la ganadería y bueno, y puede traerte al tiempo, pues te puedes vender animales que los estás viendo en las exposiciones, que los estás viendo, te puede ayudar. Luego, porque venta directa no se hace aquí, pero con el tiempo sí, a lo mejor una imagen sí que adquiere, ¿no? No, la imagen sí. Venta no se puede, bueno, entre comillas no se puede hacer, a lo mejor hay unos que le gusta, bueno, yo después la finca se lo puedo vender, ¿no? Hay incluso desde aquí, tiene su sangre, tiene todas las condiciones, pero vamos, que venderse realmente no se puede vender, pero bueno, se vende si le gusta y eso, pues después cuando llega a la finca, lo que sea, se le vende. Se hace el trato. Se le vende, sí. ¿Y ya tienes tú decidido con qué animales va a venir, qué piezas va a traer? Y ya sí, voy a traer tres limoncillos, una vaca, un toro y un becerro y un ternero y cuatro retintas. Bueno, pues, perdón, seis retintas bien. Vienen dos terneras, dos añojas y dos heralas. Retinta, que es nuestra raza autóctona, y limusín, que la estáis introduciendo. Limoncín se está introduciendo y yo en concreto estoy ya teniendo, tengo una cierta cabeza de ganado de pura limoncina. ¿Nacidas aquí? Unas nacidas y otras ya las he traído de afuera. ¿Y cómo se va adaptando a la situación? Le cuesta trabajo lo que por el clima, pero una vez que ya pasa el tiempo se están adaptando. Ahora mismo ya están adaptadas, le ha costado mucho trabajo. Ha costado mucho trabajo, las traje de Portugal y le costó mucho trabajo de adaptarse, pero bueno, ya están adaptadas y ahora sin problema. Ahora mismo las tengo sin problema y las crías y las dedos sin problema. ¿Y la retinta, que cómo está en este momento el mercado? El mercado está igual que... El contexto general. Que está todo, Mario, está todo fatal. Hay poca, ahora poco aliciente, los piensos están muy caros y la gente, pues, los cebaderos le están temiendo. Ahora mismo es que no hay salida. Ahora mismo no hay salida. Ni de retinta ni cruzada, está la cosa muy mala. No sabemos hasta cuándo, el tema de los piensos. El pienso está muy caro, no se puede echar a comer, es que está muy caro demasiado el pienso. No se puede echar de comer a los precios que tiene el pienso ahora mismo. Y un ternero, pues comiendo hace 8 o 10 kilos de pienso para que engorde, pues no sabemos hasta cómo se va a poder aguantar esto. En el transcurso de estos días se ha confirmado la incorporación a la Feria de Tarifa de la raza bovina autóctona asturiana de los bueyes, conocida también con el sobrenombre de culón, que podrá apreciarse en la muestra fuera de concurso. Lo confirmaba así hoy Eloy García, del Departamento de Desarrollo Ganadero de la Delegación de Cultura. Asturiana de los bueyes es una raza autóctona española y está dentro de un programa nacional de ayuda y fomento a las razas autóctonas españolas, que compite plenamente con cualquier raza francesa. Desde el año 96, el Principado de Asturias se volcó en el desarrollo de esta raza, segregando el ADN a través del ADN, se consiguió aislar el gen culón, un gen que determina que esa raza da animales de gran superioridad, de valor cárnico, de muy alto valor cárnico, hasta un 80% de rendimiento a la canal. Se ha conseguido aislar ese gen y ahora ya existen rebaños de culón y ese tiene una gran utilidad para mejorar, para hacer cruce industrial con la retinta especialmente y con cualquier otra raza. Se va a ver aquí, con cualquier otra raza se ha conseguido grandes cruces porque mejora el rendimiento de la canal, la calidad de la canal y aumenta enormemente la precocidad.
pueden salir terneros con 9 o 10 meses al mercado, con 240 kilos de canal, con la certificación de ternera, que es lo que realmente pide el mercado. ¿Lo que van a traer aquí es un toro semental? Un toro semental, culón, y una vaca de Asturiana de los Valles con un ternero cruzado con charolés. O sea, asturiana por charolés, para que se vean las posibilidades de cruce que tiene. Desde la propia Delegación de Agricultura se destaca además el interés de una muestra que por primera vez reunirá criadores de cabra a concurso en especies como la Florida, la Payoya, la Malagueña y la Granadina. Todo un hito en el campo de Gibraltar. Va a ser un hito porque se va a celebrar el primer concurso a nivel comarcal de la comarca del campo de Gibraltar. Tenemos 70 ganaderías de caprino, se ha constituido una agrupación de productores de caprino a raíz de las crisis recientes que ha habido por problemas en la recogida de la leche, y de ahí que queremos que se vea el potencial que hay en la comarca, porque afortunadamente tenemos las cuatro razas de cabra de Andalucía. Existen cuatro grandes razas lecheras en España. Y las cuatro son andaluzas, y existe una quinta que es la canaria, pero las cuatro razas, que son la Florida, la Payoya, la Granadina y la Malagueña, estarán aquí presentes, y el concurso se va a celebrar con la participación mínima de 3 ganaderías por cada raza, y va a ser un hito, creo que va a ser un hito, y va a participar activamente Cabra Andalucía, que es la Federación de Asociaciones de la Cabra. Y queremos que esto sea un poco el espaldarazo y del caprino y el fomento del caprino, porque esta comarca es una comarca especialmente privilegiada para la crianza del caprino. Además, tenemos algo muy valioso. Tenemos toda la comarca saneada. Más de 6 años, del sexto año ya, saneada de brucelosis, que esto es importantísimo para poder hacer un desarrollo de fomento de cualquier raza. La Feria Ganadera acoge también el sexto concurso morfofuncional equino. Paralelamente a los concursos, en la zona especialmente habilitada para la celebración del evento ganadero, habrá exposiciones y venta de material necesario para la cría de ganado, productos alimenticios, y se contará además con un expositor dedicado a la caza. Actuaciones y exhibiciones en directo contemplan una variada programación que comenzará mañana jueves y finalizará el próximo domingo.